Amigos, bienvenidos a un nuevo directito. Vamos a darle hoy públicas, modo arena, cositas buenas, nueva actualización de Fortnite. O sea que vamos a disfrutar un poquito, ¿no? Tampoco hay mucho más que hablar. Vamos a jugar a Fortnite, amigos. ¿Han metido hoy en Fortnite algo? Algo tocho. Ok, han metido algo tocho. ¿Qué ocurre, Vicen? Para la gente que tiene ordenadores muy malos, han metido una nueva función en el que el juego se ve mucho peor. Las cosas como son, una calidad. No es una mala calidad, es como, ¿no se ve mal el juego? Sí se ve mal el juego. Sí se ve mal el juego, ¿vale? La cosa, quiero probarla, ¿vale? Pero he leído que no la puedo poner yo directamente. Tengo que descargar algo, ¿no? O puedo ponerla directamente, porque la quiero probar y ganar una partida con eso. Porque me molaría sacarme un vídeo, ¿sabes? No sé dónde está esa función. Y si alguien me la puede decir ahora mismo en el chat, yo se lo agradecería muchísimo. En lo del Direct 11, en lo del Direct... Amigos, rendimiento. Aquí está, amigos, aquí está. Vamos a intentar ganar una partida con esto, ¿ok? Hay que actualizar, sí, hay que reiniciar, mejor dicho. Esto lo que hace que veis aquí, modo rendimiento, rendimiento alfa, ¿vale? Si lo leemos, pone rendimiento, que es este modo, es un modo experimental nuevo que ofrece mejoras de rendimiento bastante significativas al reducir calidad visual para disminuir el uso de la memoria y aligerar la carga de la CPU y la GPU. Vamos a probar esto, creo que puede estar bastante guay, lo jugamos una horita con esto y luego ya nos lo ponemos como toda la vida. Y esto sobre todo lo ha hecho Fortnite para los PCs más malos, ¿vale? Yo he estado leyendo y la gente que tiene buenos ordenadores normalmente no sufren de esto, ¿vale? De hecho he visto gente que tiene buenos PCs y dice, oye, mira, yo ya me he activado esto, lo único que me pasa es que veo mal el Fortnite, pero no cambia nada de mi forma de jugar, ni me va más fluido ni nada, es muy divertido tener un buen ordenador. Pero todos los que tengáis mal ordenador y los FPS os bajen mucho de FPS, esta función en teoría os va a funcionar bien, ¿ok? Entonces vamos a probarla, vamos a reiniciar el juego y vamos a darle. Yo. ¿Pero por qué ahora de repente esto? 2000 años más tarde. ¡Ahí estamos, amigos! En teoría tenemos activado el modo rendimiento en alfa, ¿ok? Habría bastante de maduro, porque si salgo del directo me va a rayar. ¿Cómo que hay que instalar una cosa? ¿Cómo que hay que instalar una cosa? ¿Un segundo que entre Discord? ¡Ye, bestia! Creo que tienes que instalar una cosa desde el launcher de Epic. Menos mal que no estoy compartiendo el Discord, porque el chat que tenía abierto era el de Hotgun. Amigos, tenemos un chat que se llama Hotgun, ¿vale? En el que todos esos putos salidos cerdos pasan fotos de gatitos y perritos y animalitos. ¿Y qué ocurre? Que yo tenía el chat de Hotgun abierto. Tampoco preguntéis, amigos, han pasado cositas por ahí, pues digo, vamos a verlas, ¿no? Si yo me llego a meter ahora mismo en directo compartiendo Discord, posiblemente mi canal estuviese baneado instantáneamente. Vale, Tito, dime, ¿qué tengo que hacer? Tienes que cerrar Fortnite, es que así no... Yo jugaba así al principio, pero así es. Una puta mierda y no se ven las estructuras cuando las construyes. Vale, entonces cierro el juego, pero escúchame, sí. ¿Tú estás usando esta función? Sí. ¿Y te va bien de FPS sin...? Mira, yo no me la voy a quitar por el simple hecho de que el juego me va mucho mejor. A mí en Put Lag me va mejor. Y ya no te digo en creativo, que me va parecido un poco mejor, pero en arena se nota mucho los FPS. ¿Y tema calidad? ¿Calidad se nota para los vídeos? Con lo que te voy a decir, no, en plan, a ver... Lo único que se puede notar es las casas de lejos, a lo mejor. Ya, el loot, vale. Desde muy lejos. Y las estructuras cuando estás full construida no. Vale. Vale, pues mira el directo, bro. Cierro el Fortnite otra vez. Nicolás, si puedes compárteme disco en pantalla porque me va a un embolia si tengo que esperar a verlo en el directo. ¿Sabes? Vale, espérate. Lo enseño a la gente esto, bro. Os comparto el OBS también, chicos, para que veáis la pantalla, ¿vale? Os tenéis que venir. Con la otra función se veía el juego muy mal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vaya el juego mejor, pero se vea un poquito también mejor. Tampoco queremos jugar en, no sé, en un Nokia del 96. Entonces venimos a biblioteca, echamos a los puntos de Fortnite, le damos a opciones y aquí texturas en alta resolución lo descargamos. Le damos a aplicar. Ya no se descarga, ¿no? Yes. Voy a notarlo mucho, bro, en plan visualmente hablando, digo, ¿eh? No lo has probado el otro, en plan... No, no lo llego a probar. Jugar normal a ese. Sí. Pues, lo vas a notar, pero ya te digo, en plan... Lo único que te puede molestar, o sea, las estructuras al principio lo verás raro. Lo verás raro. Lo verás raro, pero te acostumbras. Yo lo de las estructuras me he acostumbrado. Solo se ven raras cuando estás editando o construyendo. Luego se ven bien. Vale. Fuera aparte, de muy lejos los edificios no se ven. La gente se sigue viendo exactamente igual. No es que no se vean, sino que se ven un poco raros. Y sobre todo, lo más rarillo son las armas. Te subes un poco la distancia de visión si no te mola. Vale, vale, perfecto. Pero que buildeando me va a 500 FPS. Pasa que no veo las construcciones muchas veces, bro. ¡Madre de Dios! ¡Qué maldita locura! A ver, primeras sensaciones. Lo que sí que noto es que el juego va muy bien. Rollo, es como que es instantáneo. Yo edito e instantáneamente se abre. 2000 años más tarde. La cámara.
La cámara, soy gilipollas. Hashtag eres gilipollas, todo el mundo en el chat ya. Hashtag eres gilipollas, mirad eso, amigos. Mirad cómo me va, 700 FPS. O sea, lo que sí que noto es que literalmente yo hago así ahora, yo en el momento en el que yo le doy, ¿vale? Yo hago así, le doy, pum, instantáneamente se abre. O sea, noto como cero input lag, no sé si me entendéis. Es pum, instantáneo, o sea que claro, me tengo que acostumbrar. Porque igual si buildeo, no veo bien la pared con el cielo de fondo, ¿sabes? Es súper raro. Me tengo que acostumbrar a sobre todo las texturas. Pero va muy bien el juego, bro, pero muy bien es que me da miedo lo bien que va el juego, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué locura, bro! ¡Qué bien va! Que yo seguramente no vaya a jugar nunca así porque la calidad es muy mala, ¿eh? O sea, la calidad del vídeo es malísima, pero ¡qué bien va, bro! Vamos a una pública, vamos a reventar una pública. Yo que has pillado escudo, estás muerto. Vale, perfecto, amigos. Vamos a pillar el camión de vida. ¿Eso qué es? No veo el arma que es. Otro arpón. Pues nada, nos vamos. Uf. Nah, esta es la partida. Nah, esta es la partida, chicos. La tenemos. Esto es un pedireta también. Dos pedireta, bro. Tenemos la partida, chicos. No quería yo decirlo. Esta es la partida, chicos. Hemos ganado la pública. No quería yo decirlo. No lo quería yo decir muy alto. Pero es que tenemos dos llamas aquí. O sea, me refiero. Es que si no ganamos esta partida, no vamos a ganar ninguna, ¿sabes? O sea, si no ganamos esta partida, no ganamos ninguna, te lo digo yo. O sea, literalmente. Fresquibris, otra llamita, full match. Let's go. Wow, tenía un montón de impulses, bro. What the, y plases y todo. Olvida y vamos a reventar a todo el mundo. Métete dentro, Tito. ¿Qué es esto? No te veo. Que no, no veo con la confi esta, chicos. O sea, no veo con la configuración esta, chicos. No sé dónde está la gente. ¡Ah! Oh my god. Oh my god. What? ¿Pero este tío? ¿Por qué se ve así? Porque el mono, es verdad. Ahí quieto, No te muevas, Castigo contra la pared. ¿Por qué se ve así? Porque estamos probando una nueva función, chicos, para PC malos que ha metido Fortnite. ¿Solo 30? Este es el típico, este es el típico que te mata. So clap it, boy. Nah, GG's, bro. Ok, bro. Espectacular, la verdad, el vídeo de gasoña que llevabas. Totalmente inesperado, sinceramente. Esta partida me está gustando muchísimo, bro. Es que la puta de esta partida es que ahora te pegan un nipazo y te jode toda la partida, ¿sabes? O yo qué sé. Un boti. Hola, hola. Un botiquín por aquí, tío. No, pero ¿qué haces, tío? Das pena. No ves la zona, tío. Me voy a pushar yo y me siento la polla de la zona. ¿Cómo? 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 ¿Me ha dado? ¿Cómo? Estoy muerto. Estoy. Sí, porque tiene escudo. Bye, bye, mi picolísima dama. ¿Un pimiento? Un pimiento, un pimiento, un pimiento, un pimiento. What? Pero, tío, no, dime que no tienes match al menos, por favor. Si tienes match, lobos, no entiendo. Esta persona de repente es tan mala. Ojo, ojo, así de activo o nada. Es que tendría que jugar así una pública de callado, tío. ¡Oh! Está mirando el chat, bro. Estaba mirando el chat, bro. Que estaba mirando el chat, bro. Pero literalmente, además, Oh, 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 oh. ¿No te has hecho nada de daño? Nada.
propiedad, por favor. Le veo a través de la pared, ¿no? Pero qué vergüenza, ¿no? Pero por favor, ¿cómo esto me puede llegar? ¡Pero de verdad! Es que me voy a llevar la pistola esta, no me voy a llevar ni la cara, imagínate. Es espectacular este arma, ¿eh? No te veo. ¡Pues te he goneado! Pero por favor, deja de jugar así que eres malo. ¿Te das cuenta? Nice. ¿Estoy en una pública? ¿What? Estoy flipando, o sea, estoy flipando de juego en Fortnite. Estoy puta alucinando. Luego me dice mi primo: Tito, yo he ganado hoy 3 partidas. O sea, oh my god. Oh my god. O sea, oh my god. O sea, oh my god. Espectacular, rollo espectacular. Estoy muerto, ¿eh? Con esta partida dejo el vídeo ya. Estoy muerto. ¡Wow! Espectacular, sí, chicos. Luego me dicen: ¡Vicent! ¡Llegaron 3 partidas hoy de públicas! ¡Woo! Y amigos, buenas partidas públicas, ¿eh? Muy buenas partidas públicas, chicos.